Hello, good evening. Hello, teacher. Hi, good to see you. I'm fine. Excellent, that's great. Welcome to your English class. It's actually, you know, a great opportunity to know to start, you know, this day. And tell me about your day. How was your day? ¿Cómo ha estado su día? Cuéntenme. My day is... super pesado, ¿cómo sería, teacher? Very, very busy. I was very, very busy, teacher. Oh, really? Oh my God. Yeah, sometimes there are some days like are more difficult than others. Yeah. Look at the chat. Very busy. That will be the way we say that in English. Right? Very busy. Sometimes it's like, okay. Sometimes it's a little challenging because we have a lot of things to do, a lot of work to do, and sometimes it's like very hard, but we have to, you know, be positive, yeah, be positive and wait, because that's the way. Qué bien, pero bueno, lo importante es que estamos adelante siempre, right? Ese es el propósito. Exactly. Yeah, that's the most important. Yeah, that's the most important, to be very positive and also, you know, work so hard. Y que de repente el tiempo se va volando. No sé si les ha pasado y que de repente pues el tiempo va súper rápido. Yes, cuando venimos a sentir ya es viernes. Yeah, exactly. Y el body lo sabe, digo. El cuerpo lo sabe. Ya la traducción, ¿verdad? Yeah. Eso pasa, pero bueno. Yeah, so I just like I was connecting here and suddenly I was doing something here before we start our classes and de repente ya iba a ser hora y yo, what? It's gonna be 8 o'clock. So it was like running here, entonces el tiempo a veces se va súper rápido, depende de qué actividades estemos haciendo. And also, you know, life is like that. La vida es así, no pues hay que echarle ganas. Los que echarle ganas, right? And also do your best. Well, like nothing here, like nothing. Como si nada, ya estamos avanzando bastante. Ya prácticamente vamos para 2 semanas, imagínense. Y siento que iniciamos ayer. So it's actually very important. The time is actually going very fast, super rápido. Y lo más importante de todo esto es que siempre vayamos como buscando resultados, viendo resultados, que podamos tener un aprendizaje bastante importante. Okay, so that is actually, well, we're going to start because officially it's time. And I was checking that it's going to rain. It looks like if it's going to rain because it's cloudy and you can see some lightnings here in the sky. And well, let's see, right? Because it's been very hot this day. Este día ha hecho bastante calor y pues ya vemos que como que ya está. Tal vez mejora un poquito el clima, así que we hope that is going to work. Ojalá que pueda mejorar el clima, de verdad. So we hope so. Well, and we're going to start today. And also, I would like to ask you guys a little bit about what we did yesterday in our classes. What do you remember we do? Always is like a feedback about what we have done, right? Como siempre, siempre hacemos un pequeño backup, un pequeño refuerzo de lo que hemos hecho en las clases anteriores. De hecho, pues, si otro compañero ve el video después, entonces va a decir, ah, bueno, hicimos esto. So, I would like to ask you, what did you do yesterday in the class? What we started?
What do you remember? We just talk in the class, so I just want to know. ¿Quién me puede decir qué estudiamos? What we started? Teacher? Yes, tell me. How to do yes or no? Question to present, to simple present. All right, that's okay. Yes. Okay, that's cool. And what other activities do you remember we did? What other activities? Also, we developed or socialized in the class. And in answer, is the question the Oneida Chica and Nelly Pineda and Ricardo Mata and Max Pinto. Identificar los falsos y si era cierto o no lo que ellos ejecutaban. Ordenar oraciones también. What they were doing, right? What they were doing. Yes. Yeah, it's actually, yeah, it's acceptable. All right, so we're going to do something right now. Just I'm going to give like a short backup of the activities we did. And look at this one. Look at this. Thank you. Thank you so much for that. Okay, yeah, we'll talk about daily routine activities and practice. And we also developed some contents related to, you know, to the short answers with the verb's simple present. And the first activity we did was that one. To ask classmates what he or she does every day of the week at his workplace. And also we just talk about that in pairs, in small groups. We socialize this information about days of the week at his workplace. Entonces hablaban acerca de qué hacen cada día. Y algunos de ustedes pues decían qué hacían, what activities you did. So we were like talking about that. And also, as you mentioned before, we were like talking about that. Lo que ustedes me han dicho es lo que estoy presentando en este momento. Es exactamente lo que ustedes me han comentado. Y para los que nos, y las que vean el video posteriormente, se recordarán pues que esto vimos en la clase pasada. Y pueden ver el video ya en la plataforma. Eso es importante. Entonces, lo importante es que trabajamos acá en la clase, pero también tenemos un feedback. Ese feedback es de las actividades que vamos realizando. Entonces, es bastante importante pues, que tengamos en cuenta esto. Así que, we're talking about two people, four people describing their jobs, what things they do, qué cosas hacen y what things they don't do. And also, we were completing some statements using the previous workers' details. We answer this one. We use how to use no, yes, no questions in simple present, especially with the first, second person, and plurals. In a short answer, affirmative and negative too. Como decíamos, cómo formar la pregunta y cómo responderla de una forma corta. Yes, I do. No, I don't. Do you call other companies? Yes, I do. Or no, I don't. Yes, you do. No, you don't. So depending the person. Dependiendo quién responde, por supuesto. And also, we just studied the rules about the, you know, short answers we do and ask. Do you speak English? Also, like this one. In the next class, well, actually today, we're going to continue having like a backup. Seguiremos trabajando en refuerzo con este tema, right? Vamos a seguir trabajando con este tema, with this topic. It's going to be, well, definitely important. So, we just like, we need to take into account this part. What else we did? Well, let me see here. Look at this one. Look at this. You created questions using the words in parentheses. And also you gave an answer. They gave us yes or not. So we had to formulate the answer. And we did a good job too. Hicieron un buen trabajo, la verdad es que hicieron un buen trabajo con esta estructura. I could monitor that you did a great job, definitely. It was very fantastic.
let's continue, guys, with those. We create yes, no questions using the words in parentheses and write the answers, like this one. And the activity we socialized was that you had to create questions, a questionnaire of some things that you wanted to ask to your classmates, and also you asked the questions and they answered the questions. So this is something that they were, you know, doing in the class. So that was like something interesting. Y eso es lo que hacíamos, haciendo un closing and un feedback. Como si nada, se nos fue rápido ese tiempo, ¿verdad? Que a veces el tiempo se va volando, pero bueno, lo importante es que vamos avanzando en los contenidos. Today we're going to study a different topic and we have a different content that I just want to, you know, reinforce today with the presentation we have. And first of all, I would like to, you know, pass for the attendance list. So just give me one moment. All right, let's do it here. Let's wait for the attendance list. Okay, get ready because I'm going to pass the attendance list here. We have the first one, Adalberto Ismael Fuentes. Adalberto Ismael Fuentes. Adriana Lisbeth Serna. Present, teacher. Thank you. Ana Mercedes Amaya. Present. Excellent. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Erika Guadalupe Castro. She's not. Helen Dionelli Barraza. Helen. She's not. Javier Alexis Torres. Hola. Perdón, Helen tenía un compromiso. Okay. De fuerza mayor, dijo que le había escrito a un número, que a la señorita Nicole, me dijo, pero que no le habían confirmado y recibido. Ah, por eso okay. Le comentaba. Ok, thank you. All right. Javier Alexis Flores. Present, profe. Un paréntesis, Adam. Y no sé si le escribió a usted. ¿Quién? Adam. El primero que menciona siempre de la lista. Adalberto, dice usted. Ajá. Y a él le pusieron una vacuna y ahora que lo vi en la tarde estaba mal. Uh-huh. No sé si le escribió a él. Tendría que revisar. Igual Catiel, los dos ahorita están en eso. Pero aquí estoy. Ah, va. Yeah, that's okay. Ah, bueno. Thank you. Thank you. Katia todavía está viva. She's good. She's good. Más energía le ha dado. Is. Okay. Bien. Bueno, ahí está. Presente. Yeah, that's cool. Yeah, thank you. Okay. Karina Elizabeth.
Karina Elizabeth. So we have Katiel, Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Thank you. Manuel Alberto Romero. Present. Present. Okay. Maritza Noemi Ayala. Present. Okay. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Cool. Mauricio Orlando Carranza. Mauricio Orlando Carranza is absent. Monica Lizette Chicas. Monica Lizette Chicas, she's not. Rosa Maritza Barrientos. Rosa Maritza, she's not too. So, no Mauricio, Monica, Rosa Maritza, Rosa, let me see, Rosie, Mabel, Melendez. Present, teacher. Thank you. Veronica Elizabeth Sorto. Present, teacher. All right, thank you. All right, let's do it. Thank you so much. We're ready. We're going to start with your classes today. And let me present the new content. We have a new content. So, let's see what happened. Veamos de qué se trata el contenido de esta clase este día. Okay, we're gonna present something right here. So, look at this one. Well, I think the weather is very hot here. But, you know, it's like, I need a fan, you know, it's very hot. The weather, I hope it's going to rain. Muy bien, vamos a presentar ya nuestro tema. We're gonna introduce our topic. It's gonna be the video conference number 9, vocabulary practice about daily routines. So this is going to be the main focus about this content. We're going to have the opportunity to socialize about daily routine, actividades diarias en el trabajo. Ese es el objetivo principal, hablar acerca de actividades diarias. Como sabemos, I was actually asking here at the beginning of Maritza Roxana. She said that she had a busy time. Dijo que tuvo un día súper ocupado, así que le comprendo. Maybe, you know, you do more things in the jobs. You do a lot of things in the job, in the workplace. Entonces, a pesar de que tenemos tantas cosas por hacer, ya sabemos como que qué hacer, cómo trabajar, qué áreas trabajar, the schedule, the time. It's going to be like a very challenging. And this is going to be the goals, right? And don't forget that the general objective is brainstorm about job positions, your workplace, and say three activities you do there, right? As we know, we have been like talking about activities. Hemos hablado acerca de actividades del trabajo. We have described what we have done. Hemos descrito qué hemos hecho, what we do. And also, we exposed this information to your partners. And that is important. We work with the structures, claro. No les puedo exigir yo una estructura. Mire, dígalo de esta manera, porque es una estructura ya avanzada. Pero vamos paso a paso. Por eso, cada avance que usted haga, cada participación que usted tenga, cada pregunta que usted tenga es válido. Todo es importante. Porque de una pregunta sencilla podemos aprender muchas cosas. Y de hecho, pasa también, that actually happens, que de repente, pues, alguien pregunta algo y los compañeros como que, hey, yo también quería preguntar eso. Entonces, también salimos beneficiados todos, right? You ask questions and you socialize this information. No sé si les pasaba que a algunos les daba pena cuando estaban en la escuela preguntarle al maestro. No sé si a algunos les pasó. Yes. Ok, confesiones, va, confesiones. Yes. Sí, teacher, acuérdate. Yeah, en serio. And that's something that happens to me, especially with English classes. I remember that I had a teacher. Me acuerdo que yo tuve un maestro que pues era bastante, you know, very, very serious teacher. And also was... I don't know, sometimes very, very, I know, angry, but it was very serious. Y entonces me daba miedo preguntarle. Había unas cosas que yo no entendía y pues, como siempre, uno a veces no pregunta nada y me quedaba con esa inquietud. Me daba pena preguntarle al maestro. Pero un error mío, la verdad, cuando estaba en la escuela. But with that, we do that. Sometimes we ask questions. Y hay otros estudiantes que preguntan bastante. Mira, teacher, mira. A lot of people, so that's important. Okay, let's start with the first activity. I just want to share with you guys what we had to do. ¿Qué vamos a hacer en esta clase? Vamos a ver. We're gonna click to this information right now. Okay, look at this.
Hoy vamos a hablar acerca de nuestros compañeros de trabajo. Hoy no vamos a hablar acerca de nosotros. Yo, no, o por ejemplo, usted dice, bueno, hoy no voy a hablar de mí. Voy a preguntar acerca de mis compañeros. So it says, activity. Ask a partner about another partner. Usted le va a hacer preguntas acerca de sus compañeros. Por ejemplo, what is his or her name? So we're talking about colleagues. And does he or she work in accounting department, marketing department, social network department, human resources, an attendance, as a secretary? Usted va a hacer estas preguntas. Le va a preguntar a su, compañero en los breakout rooms. Le va a preguntar, ask a partner about another partner. Entonces, usted le va a hacer la pregunta. What does, what is his name or her name? En este caso, yo aquí había puesto, vamos a ver, un momentito. I'm sorry, we came back. One second. Nosotros preguntábamos acerca de, qué es lo que ellos hacían. What they did. What is his, si es él. Y si fuera ella, ¿cuál es? Su de ella, ¿cómo se llama? Her teacher. Yes, correct. That's correct. So, oh, what is his name or what is her name? Y aquí pudimos un ejemplo, Thomas. Thomas, or Frank, or Anthony, or Damon. All right, so we talk about that. And does he or she work in? Y usted aquí, cuando le hago la pregunta, does he work or does she work in? Usted puede decir an accounting department, marketing department, social network department, human resources, accounting in the company. Is she a secretary? Does she work as a secretary? Usted ahí le pregunta, ¿en qué área trabaja su compañero de trabajo, your partner? Does he or she create software? Entonces usted le pregunta, no, he doesn't create software. And she is a secretary. Oh, okay. Y entonces usted le puede agregar otras preguntas más. Le puede agregar otras preguntas, por ejemplo, does he or she have extra hours? Does he or she have bonuses? Does he or she have bonuses? Does he or she have transportation? Does he or she manage people? Does he or she have insurance benefits? Entonces usted le puede agregar otras dos preguntitas más. O sea, le va a preguntar cuál es su nombre, en qué área trabaja, si, qué es lo que hace, si crea software, si trabaja con personas, si attend people. Y usted puede agregarle dos preguntitas más, por ejemplo, que si tiene horas extras, que si recibe bonus, que si tiene transporte, si ayuda a personas, manage people, dirige personas en la compañía, insurance benefits. Entonces usted le hace como preguntas acerca de su compañero de trabajo. ¿Cuál es el propósito? Utilizar las estructuras con el do y el does y la forma también como podemos contestar. Y la idea también es formular preguntas. We can formulate questions using do or does. Solo aquí tenemos ya la primera pregunta. ¿Cuál es su nombre? Does he or she work in, trabaja en human resources, marketing department, social network department, human, etc. Entonces, aquí va, ya van tres preguntas y usted puede agregar otras dos. Por ejemplo, que si tiene horas extras. Does he have extra hours? Does she have bonuses? Etcétera. Así que les voy a dar unos minutitos para que piensen what to do, how to work in this one.
Okay, so don't forget to ask questions because it's important to ask. Así que para los que tienen alguna duda, hagan preguntas. Por ahí de repente me encuentro con los... me encuentro ahí dentro de los breakout rooms que hay algunos que lo están haciendo y entonces y se les ha dado tiempo para que lo hagan, pero no comentan nada que no han comprendido. Entonces, don't forget, just like have a practice time. And also that is something important, right? Lo importante es que vayamos construyendo, conocimientos, que vayamos avanzando en la estructura, ¿verdad? Y sobre todo en la práctica, que es importantísimo. Ok, ya formularon sus dos preguntas. Ya formularon dos preguntas adicionales. Yes, teacher. Ok, remember that this is spontaneous. Recuerden de que esta parte es una respuesta espontánea. What is his name? Usted va a decir el nombre de esa persona y su compañero le preguntará, does he or she work in a bank or in an accounting department or does she work in a store or in a hospital? Y ahí las preguntas que van a hacer. Entonces, es más que todo espontáneo, ¿verdad? Ya que no sabemos qué es lo que su compañero le va a preguntar, en qué, de qué área o qué departamento es su compañero. Así que, this is what we have to do. No sé si alguien, somebody hasn't understood yet. No sé si alguien no ha entendido aún. O, ¿qué es lo que vamos a hacer? Somebody... doesn't know exactly what we had to do. Solo agregar dos preguntas más, teacher. Exactly. Y luego... Son abiertas del trabajo de nuestros compañeros. Yeah, you can define, yes. So you have the freedom to ask. Usted tiene la libertad de preguntar. Solo que se respete el uso del das. Respetando el uso del das. Do y das. Okay. Bueno, como es tercera persona. Ajá, en este caso, como es tercera persona, es decir, usted habla de... Es he o she. Ajá, exacto. De él o ella. Exactly, yes.
Entonces, y es una estructura que estamos estudiando, es como un backup. Entonces no podemos preguntar en present continuous o en otras estructuras gramaticales, sino más bien el uso del do y el does. Specifically does. Yes. Teacher, consulta. Question. What's your question? En la tercera, donde dice, does he or she cry sober? Ahí vamos a decir entonces cualquiera de esas o cualquiera de las que nosotros pensemos hacer la pregunta. Por ejemplo, si ahí sería, depende de lo que hace su compañero. Por ejemplo, si yo le digo a usted, oh, excuse me, does she work in an accounting department? Y usted me dice, ah, yes, okay, does he or she check money or take money or have an inventory? Entonces, depende de la pregunta, yo le pregunto que si hace eso en la compañía. Por ejemplo, si es una secretary, yo le digo, does she send emails? ¿Envía ella correos? Entonces, yo como me dice de qué trabaja, entonces yo le voy a hacer la pregunta que si ella hace algo referente a ese trabajo. Y usted me va a decir, ah, yes, she does, or no, she doesn't. Depende de la pregunta. Entonces, por eso es bastante espontáneo. Es bastante espontáneo su respuesta. Usted puede decir, yeah, you can do it. Si su compañero tiene dificultades, if your partner has difficulties to understand, usted puede ayudarle, ¿verdad? Ayúdele y dígale, mira, se dice así, you can say that one. If not, you can notify, and I'm going to be here checking for any question you have. Usted escribe acá y yo estoy pendiente para ayudarle con alguna inquietud. Teacher. Yes. Sería en la última, que sería... Aparte de las que usted, de las que tenemos, volviendo a, porque poco, le he entendido poco. Aparte de estas preguntas que usted ha puesto, adicional, otra cosa hay que hacer. Exacto. La última que tiene usted, de donde dice crear software, ¿cómo sería esa pregunta? Como ahí va a depender de lo que le diga, porque en la pregunta anterior le dice que si él o ella trabaja en, por ejemplo, si su compañero le dice que trabaja en construcción, un ejemplo, entonces yo le voy a hacer una pregunta que tenga que ver con construcción. Does he or she work with machinery? Es decir, ¿trabaja esa persona con maquinaria? Entonces se me vino a la mente hacerle una pregunta en relación al trabajo que esta persona tiene. Ah, ok. En este caso, que la persona es de área de bodega, creo yo que consigue con la última pregunta, ¿verdad? En este caso, create software. Es decir, si crea software, tiene que ser un especialista. Crea software, es un especialista en áreas de ingeniería. ¿Qué ingeniería sería? Como ingeniería en software, digo yo. Sí. No. Ya, puede ser un ingeniero, computer engineer, could be computing engineering, could be the job position, computing engineering, como relación a ingeniería en computación. So that is actually the way. Lo importante es que usted pueda socializar y sea espontáneo con las preguntas, ¿verdad? No es que la diseñe y cabal esas son, sino que usted va a ser bastante espontáneo para usar el uso del do y el does. Ah, okay. Yes. Yes. Okay. Teacher, yes. Question. Uh-huh. Si yo pongo a alguien que se dedica a... accounting department, ¿cómo podría preguntarle yo si esa persona gestiona cuentas por cobrar? Formando ya la pregunta. Usted dice accounting department. Uh-huh. Entonces sería como gestión de cobro, si no me equivoco. Uh-huh. Sí. Ok, por ejemplo, para referirnos a gestión, gestión de cobros es como collecting management o collection management. Creo que sería así.
like this one, collecting management. Look at this. Yes. O también podría ser collection. Collections management. Like this. Look at this one. Es management. Yes, management. Management. Gestión de cobros. Gestión de cobros. Mm-hmm. Okay. Yeah, so yeah, that's could be. Yes. Ok, así que estamos listos. No more questions. No more questions, right? Oh, Monica has already joined us. Hi, Monica. Good night, teacher. Hello. Welcome. So just let me update. Ahorita. Ok, let me update the attendance list. And one second. Ok, let's do it. Bien, vamos a formar los breakout rooms. We're going to make three groups. So we have five groups. We're going to make five groups, three members each. And also we ask the questions. Si tienen preguntas, me escriben, you know, and I'm going to be just ready for helping you. ¿Está Lisbeth? ¿Ya las tiene? Sí, una. Hola. No. Va. La pregunta uno. What is her name? Ah, perdón. Me va a preguntar primero a mí. Ajá. Ah, perdón, perdón. Creí que le decía a ella. Bueno, yo lo hice con... She, no sé. Ajá. Entonces se lo voy a cambiar ahí. Porque sí se de mujer. She's name is Mónica. Mónica. Yes. Does she work in accounting department? ¿Cómo? Does she work in accounting department? Yes. No. She does. No, she doesn't. Yes. Yes, she does. Yes, she does. Yes, she does. Does she make report? No, she doesn't. Does she keeps the accounting? Perdón, no entendí, pero como que se chequea la contabilidad? Ajá, yes, yes. Ah, no, she doesn't. Does she get money? Does yes, she get money? Yes, she does. Yes, she does. Thank you. Ya vine. But it's
Va, ahorita. Te pregunto. O pregunto yo mejor. Pregunto yo. Vaya pues. Va, porque así va viendo. What is her name? Verónica. Okay. Does she work in? Hasta ahí sería. No, tenés que poner el departamento. Sí, ajá, ¿de qué departamento? Preguntarme en qué departamento trabajo. Ah, okay. Does she work in the accounting department? Yes, she does. Okay. Does she work overtime? Yes, she does. Okay. Does she has people under his chair? His chair? ¿Cómo? Does she has people under his chair? O sea, que si usted tiene personas a su cargo. Yes, she does. Y la última que dice, puse, does she have a car or travel by bus? A car, yes, yes, she does, car. Okay. Ahora. Este, si gusta, Lisbeth, pregúntele a Maritza. Okay. What is his name? Maritza. Es her, porque es ella. Ajá. Pero entonces lo hizo de usted. Sí, de ella. What is her? Ajá, porque de ella. Ajá. Ah, okay. What is her name? Maritza. Ay, perdón, perdón, se me va, permítame, se me quedé sin carga. What is her name? Ever. Ever. Yes. Does he work in? ACOAC DRL. ACOAC. ACOAC. Does he do at work? He is the manager. Does he manage people? No sé cómo se pronuncia. Manage people. Manage people. Manage people. No. Does he has transportation? Yes. Tiene que mencionar el yes she does or yes he does or no he doesn't. No solo yes or no. Como lo hemos visto en clases. Ah, okay. Thank you. Does he has transportation? Yes, he does. Does he extra hours? No, no. ¿Cómo me dijo teacher? No, he does. No, he does. No, he doesn't. Doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Okay, finish. Okay, Erika, le toca a usted. Yo le pregunto. Sí, usted pregunta a Claudia. What is what is your name? My name is Claudia. Espéreme. Does she work on? Vale, pero ahí me iba a preguntar sobre alguien más, sobre yo, en mi caso va a ser una chica, entonces dígame usted la pregunta. Que sería la primera, ¿verdad? Sí. En ese caso, ¿cómo sería?
What is her name? Her name. What is her name? Beatriz. Does she work in? She worked in la ferretería. Does creative shower? No. Digamos, does she create the software? No. Sería, she's don't. She doesn't. She doesn't. She doesn't. Sí, she doesn't. Y de ahí las otras dos que he hecho, ¿verdad? Yeah. Does she just wear a uniform? No, she doesn't. Does she have an overtimer? Así se dice tiempo, como horas extra. Puede ser extra overtime, extra hours. You can use it. Yeah. No, she doesn't. Solo esa. Universidad Salvador. What is his name? His name is William. Teacher. No. Yes. Tell me. Lo podemos hacer como, digamos, si nosotros estamos hablando en terceras personas o también como preguntándonos entre nosotros. Solo terceras personas, su compañero. Yes. Ok. All right. Ok. Continúa. Does his work in? He works in... Universidad Matías, El Salvador. What does she do on the other day? Repeat, please. Yes. What does she do the other day? ¿Cómo? What does she do? Sí. Ajá, pero no sé, ¿cómo la formuló? ¿Cómo formuló la pregunta? ¿Qué hace ella en digamos, todos los días? Ok, sería, what does she do every day? What does he do every day? I don't remember what ¿cómo se dice da clases? Teaches. He teaches uh-huh. Every day. Okay. In the morning and at night. All right. Finish. Okay. Okay. My question, what is your name? My name is Maritza. No. Me dijo, what is your name? Perdón. What is... his name. His name is Rosie. And no, his name is for men.
para hombres y her is para mujeres. Okay. Yes. Okay. Yes. What is his name? His name is Luis. Does he work in? Work in a bank. In a bank. Yes. Does he attend client? En español, traducción. ¿Atiende clientes? No. His activities. Yes, report financing statement. Salen, no sé cómo sería, reportes de venta. Selling reports, selling reports. Okay. Selling reports. Does he work weekends? Not does. Hello, hello. Hello. All right, thank you. Guys, congratulations because of the work done. That was very fantastic. So that was actually good. I really like it. I mean, I listened to you trying to formulate statements. Sometimes it's like, oh, we don't understand, we understand, can you repeat that? It's like normal. And that's what I love. We're just actually trying to focus about that. That is the goal, right? Esa es la meta, right? Vamos a ir formulando estructuras. A veces, pues, tenemos dudas y eso sucede, pero es parte del proceso, you know, it's part of the process. I just remember in my classes that I got a lot of doubts. Me acuerdo que tenía muchas dudas en mis clases. And sometimes I requested some friends' help. Y les pedí a mis compañeros, a mis amigos, que me ayudaran, you know, with the structures. Así que estamos haciendo un buen trabajo. We're doing a great job today. Okay, after socializing, we go with the next activity. It says, ask 5 classmates about their daily routines at work. Then share the information to different, to 3 different classmates. Vamos a hacer algo. Vamos a formar unos breakout rooms. Vamos a formar unos grupos. Y usted va a socializar. You will socialize with your 5 partners. With 5 partners, what do you do? Oh, your daily routines. Y vemos una pregunta. La pregunta que usted le va a hacer a su compañero es, what do you do in your daily routine? ¿Qué haces en tu rutina diaria? Entonces ya usted socializa con sus compañeros en los grupos, en los breakout rooms. The only one different is going to be longer because we're going to be we're going to be 5 students each group. So it's going to be great because we are going to talk, right? Because we have done that before and we're going to practice again. Entonces, como ya hemos hecho algo, ya hemos hecho esto, el objetivo es que usted tenga la naturalidad de poder responder qué hace, you know, in your daily routine. Teacher. Yes. Aparte de que le vamos a preguntar la rutina diaria, vamos a poner 5 nombres de compañeros y la actividad que hace cada uno.
Exactly. That's why we're going to make groups of 5 members. Por eso justamente acá en los breakout rooms, yo voy a poner exclusivamente 5 estudiantes. Es decir, ustedes eso lo vamos a llenar con lo que vamos a intercambiar de información estando ya en el grupo. That's correct. Yes. Okay. Yes, okay. Perfect, perfect. So, y le va a hacer la pregunta, what do you do in your daily routine? Okay, first, I go early, I receive some phone calls, I socialize with customers, depende de lo que hace. Ustedes hacen muchas cosas bien interesantes en su trabajo y entonces van a dar algunos detalles de qué es lo que ustedes hacen. That's what you have to do. Y ahí ustedes lo van anotando para socializarlo, ¿verdad? Así que el objetivo es que puedan interactuar con la información que ustedes tienen. And if you have any question or doubt, you got the freedom to, you know, to ask. Si tienen dudas, pues ustedes tienen la libertad de preguntar. Si hay una palabra que puede hacer que no la estoy pronunciando bien, usted dice, hey, mira, se pronuncia de esta manera. Okay. Y at the same time, you work in the activities and also you have a backup each other. Y tenemos como un refuerzo de cada uno, ya que de todo se aprende. You know, we learn from everybody. Así que vamos a formar los grupos acerca de these activities. In this case, because we're going to work with the 5 groups, we are going to make only 3 groups. We're going to recreate the breakout rooms. Así que vamos a ser bastante breves. Usted se le pregunta, what do you do in your, you know, daily routines? Y ahí usted dice, okay. Y viene otro compañero y hace la pregunta de otro. Y socializan. Lo importante es socializar. This socialize the information. Okay. Por toda la rutina en el trabajo, teacher, sería rutina, sería rutina en el transcurso del día o en el trabajo. En el trabajo, aquí dice ask 5 classmates about their daily routine at work. Okay. Yes. Bye. Entonces, bueno, la primera sería. ¿Sabe el nombre? Ana. Ok. Le pregunto yo. What do you do in your daily routine? Ponemos un nombre y nos dice. Usted me va a contestar. No sé, Rosy o Ana. Ay, no. Ana. Ana soy yo. I attend suppliers. No sé si sería teacher. Yo atiendo proveedores. Attend, attend providers. Providers. Ajá, providers. Sí, se escuchaba rara esa palabra. Entonces, así sería la primera. Attend providers, atiendo proveedores. Ay, ahora quién me pregunta. Teacher,
What do you do in your daily routines? Vale, voy yo si quiere. Vale. Sería, my name is Rosie. Y digamos que lo más importante es customer support. Atención al cliente. Customer support. Ok. Hoy le pregunto yo a usted. What do you do in your daily routine? My name is Monica. Review of correlative invoice and sales tax credits. Revisión de correlativos de facturas y créditos fiscales de ventas. Review of correlative invoice and sales tax credits. Do you sería el inicio. Review. Se escribe review. Ajá. Review. Bueno, no sé si lo estoy diciendo bien. Review of correlative. Ajá. Invoice. Invoices. Invoice. Credits. And sales. And sales. Ajá. Tax, T-A-X, tax, credits, credits, sí. Mami, no puse la silla, no. Teacher, que no éramos cinco, no. No, creo que no. Review, aquí lo puse. Sí, review. Éramos cinco, pero cuando hice el cambio se fueron los que estaban anteriormente. Así que bueno, ni modo, con los que estamos. Yeah. Ok. All right. Así es. Entonces le vamos a preguntar a usted. It's okay. You can actually. Igual, bueno, la idea es que socialicen. That's important. Ok. Excelente. Okay. Just... Javier, solo falta usted. Product on delivery, my. Ya lo tiene para hacerle la pregunta. Ah, ¿qué sería? Bye. Javier, what do you do in your daily routine? My name is Javier, product on delivery, my. No, gracias, paso. ¿Sigue? La amiga de la marcha la que ha llegado a dormir aquí. Ah, de ver. La novia de. La novia de Teacher. Yes. Una consulta. Y tenemos que anotar lo que nuestros compañeros nos digan. Yeah, we're not going to socialize in the groups. No vamos a socializar en los grupos, pero sí, la idea es que tuvieran que anotaran, de que tuvieran esa información, right? So that was the goal. Ah, okay. Yes. Thank you. Marisa. What do you do in your daily routine?
routine, selling report, customer service, class in English. Solamente. Bueno, Erika, what do you do in your daily routine? My name is Erika. Daily routine activity place from a standpoint of say craving inspiration day of ven, voy a poner su nombre, Erika. ¿Podría repetirme, porfa, porque para anotarlo? Play, product. Play. Product at the point of espéreme. Play. Es que casi no le escucho por el sonido del fondo. Play, product. Es que creo que un micrófono está haciendo interferencia. Creo que el de usted, don Nina. Sí, es mi hijo, espéreme, ahorita. Ah, vaya, hoy sí. Play product. Play product at the point of coin. Play. Coin. Ajá, point, con T al final, point. Point. Ajá. Of say and raving inspiration. Day of Pro. Okay. Save, dijo, ¿verdad? Ajá, save como of colocar producto en el punto de venta. Ajá, sales. Ajá, sales. Ah, sales. Ah, yo pensé que decía sales. Sales, ajá, sales, yes. Vamos con Donina. Pues sí, Donina. Aquí estoy. Bueno, para vamos a anotar. What do you do in the your daily routine? My name is Donina. Daily activities in I am cash recipe. Payment. Cash. Cash recipe. Recibo efectivo. ¿Sí? Payment remises. Pago remesas. Payment remises. Archive or door countries. Countries. Archive. Other countries. Ahí viene ya el teacher. Teacher, una pregunta. Yes. Dijo 5 personas y solo 3 habemos. Yeah, yes. No, pero no hay problema. Solo con los 3. Lo que pasa es que había programado los 5 y de repente no me hizo el cambio. Entonces por eso se quedaron 3. Ya no quise volver a formarlos otra vez. Entonces, bueno, que estén está bien. Yeah, thank you. Entonces, bueno, ¿qué? Vamos con Kevin. Kevin, what do you do in your daily runtime? Well, in my daily work from routine, es verdad. Routine. Routine. Because I listen to such as entering product names in the system. Hay una palabra, teacher, que es como review, solo que está lleva ING luego. No sé cómo se pronuncia. Review es como un repaso, como una retroalimentación, es un review. Ok, entonces. Revisar, ¿cómo sería? Podría ser check. Check. Check, podría ser revise.
check documents, making sure that the hay otra palabra que no sé cómo se pronuncia, es uploaded. Upload. Yes, upload. Okay. Like this one. Look at the chat. Me cuesta mucho por la pronunciación. De hecho, es como que me prendo la pronunciación y hasta la noto, pero luego se me olvida. No se preocupe. Como files. Files. Yeah, don't worry. English is like that. Es inglés vasto y pues ahí y a medida que vamos escuchando las palabras vamos aprendiendo. Así que. Me dijo files. Files. Para decir okay. Archivos, documentos, archivos. Como sustantivo es files. Aquí funciona como sustantivo. Y también para verbo, este mismo también tiene función de verbo. Y este significa file, que significa almacenar, documentar. Entonces, files puede ser un sustantivo o puede ser un verbo. Entonces. Sería, in my daily work routine, I do many things, such as entering product names in the system, check documents, making sure that the me dijo upload, ¿cómo era? Upload. Okay, upload files are correct. Y ahí. Te pregunto. Sí, está bien. What do you do in your daily routine? I verify document and boxes for the whole day. I report errors if there are. I enter products in the system or software. And that's all. Alguien me pregunta a mí. Sería, what do you do in your daily routine? Sería routine, como dijo. Routine. I am currently revising laboratory tests that have been carried out at our company staff. Okay. I also day by day review or revise patients who could currently of COVID-19. Patients, plural, patient, singular, patients, plural, patients. who has COVID-19, COVID. Okay. Yeah, this is like people say here, COVID, this is COVID, yeah. COVID-19. Okay. Thanks, teacher. All right. Finished? Finished. Excellent. All right. We're going to go back to the main sections. Thank you.
Teacher. Hola. Hello. ¿Puede ir a la sala de reunión 3? Es que estamos tratando de explicarle al compañero, pero creo que no nos entiende. Ok, ahorita voy. Quiero ver. 5, 3. Hello. ¿Todo bien acá? Me acaba de mover para este grupo. ¿En serio? Sí. Cristian lo está. Bien, entonces vamos a ver qué raro. Ok. Let me check. No sé, ¿alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien tiene una duda? ¿No? ¿Alguien tiene alguna inquietud? Por aquí me solicitaron que me viniera para acá porque tenían una duda. Pero entonces no sé qué pasó ahí. Es que Edgar no estaba acá. Pero... Y Isbeth estaba acá, pero ya no está. Ah, ¿cómo no? No, ya no está. Ah, qué raro, pero quiero ver. Vamos a ver, voy a entrar acá. Let's see here. Hello. ¿Qué pasó? Yes. Hola, mire, yo cuando traté de irme a la 3 de nuevo me mandó para las 5, pero era con el compañero Javier. Javier. Bueno, yo estuve ahí y no, o sea, no. Y no le di. No dijo nada, que tenía inquietud. Sí, es que la pregunta no, o sea, no podía. O sea, tratamos de explicarle cómo, pero no podía. Bueno, entonces yo traté de regresar a la clase para, a la misma sala para que usted le explicara, pero me mandó para esta. Ok, formulémoslo, right now. Hello. Yeah. Hola. All right. Hola, Javier. Hello. Hey, el teacher, para que le explique ya mejor lo de la pregunta, que no podía. Ah, ok. Es que sería en el que yo he tenido trabas que me está costando pronunciar. Es, what do you do? O sea, que sería lo último. What do you, ¿cómo sería? What do you? Do you, what sería? ¿Cómo? Ya what do you do in your daily routine? What do you do in the your in your? ¿Cómo? What do you do in what do you do? Vamos a ver. Sí, repita después de mí. What do you do? What do you do? In your daily routine. Routine. Otra vez. What do you do? What do you do in your daily routine? What do you do in your daily routine? Excellent. Yes. Okay. All right. That's cool. Okay, guys, we're gonna go back. Vamos a continuar. I think there are no more questions about it, and I need to pass the attendance list. Great job.
Okay, all the best. We are here. Thank you so much for your incredible effort for trying to formulate the statements. That was actually good. I really like it. Me gustó bastante la dinámica, you know, how we are working with this. And this is one of the things that we had too. Never give up. Just try, practice pronunciation, work with vocabulary. So we just go with that. Muy bien, vamos a pasar la asistencia. This is going to be the second time we pass the attendee list. I want you to listen to her name and you say present here. Vamos con el primero. Adalberto Ismael Fuentes. Adriana Elizabeth Serna. Present. Ana Mercedes Amaya. Present. Claudia Yesenia Palacios. Present. Donina Michelle Fuentes. Present. Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Thank you. Erika Guadalupe Castro. Present, teacher. Erika Guadalupe. Sí. Okay. Helen Dionelli Barraza. Helen. Javier Alexis Flores. Present. Presente. Okay. Karina Elizabeth Hércules. Catiel Mayrin Aguilar Morales. Present. Kevin Vladimir Gutiérrez. Present. Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemí Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present. Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Mauricio? Yes. Present. Okay, thank you. Monica Lizette Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos Santos. Rosa Maritza Barrientos. Rosie Mabel Melendez. Present. Veronica Elizabeth Sorto. Present, teacher. All right, thank you so much. Perdón, Rosa Maritza no está, ¿verdad? She's not, okay. All right, let's continue because we don't stop, right? We are like trying to get more, right? So every class we get more and more and more. Así que vamos a continuar con nuestra siguiente parte. Así que felicitarlo porque he podido apreciar que vamos avanzando con estructuras. Ahí, teacher, me cuesta pronunciar, que me cuesta hacer esto, y pues por eso estamos aquí. Si estuviéramos en otro nivel, pues se les exigiera bastante, pero vamos en este proceso paso a paso, entonces vamos bien. So you don't have to worry about it. O sea, si yo supiera que estamos en un nivel distinto, el nivel de exigencia fuera el doble o el triple, pero aquí vamos bien. Working what we had to do. Practicing, getting vocabulary. I know that some of you have more experience than others. Claro, hay estudiantes que tienen mucho más experiencia que otros por su proceso educativo. Han estudiado un poquito más o han tenido otro refuerzo y pues eso ayuda bastante. Pero en realidad no hay que compararse, ¿verdad? Con que, es que compañero o compañera sabe un poquito más que yo. No, we don't. Cada quien lleva un proceso distinto and we learn in a different ways and we learn from each other. Aprendemos de todos. Así que vamos con el siguiente. Okay, look at this one. We have some examples. It says, ask questions to confirm. Look at this. Ask questions to confirm what your classmates do. Example, does Antonio ask for assistance every morning? Mencionenme algunas preguntas que ustedes podrían hacer. Por ejemplo, acerca de lo que sus compañeros hacen. ¿Qué pregunta podríamos hacer? We're going to be like more spontaneous about this part. Example, does Antonio ask for assistance every morning? Does teacher William ask for assistance every morning? That's what I do. En mi caso, yo hago eso, fíjense. I ask for assistance every morning to my students. I pass the attendance list. ¿Qué otra pregunta podríamos hacer? Por ejemplo, yo podría decir, ¿Does Manuel Romero attend patients?
Yes, I do. Okay, that's okay. Does Manuel attend patients? Yes, I do. That's what he said. Yes. Teacher, example, Veronica May report every day. Does? Uh-huh. Does Veronica May report every day? Uh-huh. That's okay. Yes. Okay. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Yes. Yes, I do. Yes, she does. Okay, yes, she does. Cool. Okay, another question. Otra pregunta que quisieran hacer hacia sus compañeros. No, pero sería en inglés. ¿Qué sería? ¿Conocen otro departamento? Ah, in English. Yes. Example teacher, does Roberto raise money? Raise money, si recupera dinero. Recuperar es like get back or recover. Ajá. Or receive. Receive, ajá, receive de recibir. Receive. Uh-huh. Okay, does Roberto receive money? Money, ajá. Uh-huh. Okay, okay, yes. Another question, otra pregunta que quisieran hacerle a los compañeros. Teacher. Yes. Podría ser, does Herbert enter products into the system? Okay. Into the systems? Mm-hmm. Okay, yes. Ah, okay. Thanks. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Yes, he does. All right, cool. Another question. Ask questions. Hagan preguntas de sus compañeros. Ya ustedes ya saben qué es lo que ellos hacen. Entonces, hagan una pregunta relacionada a lo que hacen ellos. Okay, somebody else. ¿Alguien más que formule una pregunta? Teacher. Yes. Podría ser, does Jasmine work in the accounting department? In the accounting department, okay, yes. La respuesta sería, yes, she does. Ah, yes, she does. All right, interesting. Accounting department. Yes, that is a good question and a good answer too. Yeah, perfect. Okay. Okay. You're welcome. Teacher, example, does Miguel make inventories? Yes, does Miguel make inventories? Yeah. And what is the answer? Yes, he does. Yes, he does. Wow, inventories. Nice. Cool, that is a good question. What else? Okay, next. What else? Does Kevin check document? Okay, does Kevin check documents or files? Puede ser files or document. Muy bien. ¿Y cuál podría ser la respuesta? Yes, he does. Ah, yes, he does. Okay, yes, he checked files. Teacher, example, does Jimena send emails? Emails, yes. Emails, yes. And the answer? Yes, she does. Yes, she does. All right. Yes, she does. Thank you, teacher. You're welcome. Teacher. All right. ¿Cómo se dice compras? Purchase.
Purchase. Ajá, se escribe purchase. Mira el chat. Purchase. ¿Así? Purchase. Ajá, ah, purchase. Ok, purchase. Yes. Entonces, example, that's Claudia check purchase. Ok. That's y good. La respuesta sería yes. She does. Yes, she does. All right. That's okay. That, we understand that part. That's good. Okay. What else, guys? Por ahí algunos no he escuchado que formulen nada. Vamos a ver. Por eso pregunto para ver si tienen dudas. Todavía algunos estamos esperando ahí que digan algo. No sé. Teacher. Yes, yes. Podría ser una does Manuel review checks? Checks. Review checks. Uh-huh. Pero review, pero ¿cómo sería? Ahí, ahí ya... De revisar, revisa ah, cheques. Check, ah, ok. Review es como un pequeño repaso, a menos que diga, does Manuel revise checks? Revise. Así, veamos el chat. ¿Así? No sé si lo puede leer. Revise. Revise checks. Sí, sí. Ok, it's correct. It's correct. Ok, revise checks. Mm-hmm. All right. All right. We go with that. Sure. Yes, yes. Otra podría ser, does Gonzalo count money? Yes, does Gonzalo count money? Yes. And the answer? I know. And the answer? Yes. He does. Yes, Kevin he siempre does. Me copia. Kevin siempre me copia. Okay. All right. Okay, let's go with that. Let's go with that. Vamos con el tema que sería how to use yes no questions in simple present. Como vemos, seguimos viendo lo que son los temas, seguimos viendo los contenidos en relación al review. Por eso es que vemos un tema y lo vamos reforzando durante la semana. Tomorrow we're going to work with some activities. Please don't forget to have the camera on. No se les olvide siempre, ¿verdad? Realizar los ejercicios en la plataforma cada día. Ya esta semana ya tienen, bueno, este día es la cuarta tarea de esta semana y mañana terminamos las tareas de esta semana y yo voy a poner notas en la noche, ¿verdad? Para tenerlas ya listas. Entonces, por favor, para todos, recordarles. Teacher, esas notas no se ven. ¿Cómo no? No las puede ver. No, pero de lo que yo voy haciendo, que sí sé, eso es. Ajá, de lo que usted hace, de los no, de yo los... pensaba que usted nos evaluaba. No, el sistema. El sistema. Ah, okay. Ajá, no, eso que... sí, eso sí. Ah, perfecto, perfecto. Entonces recuerden de que esas notas las vamos subiendo, ¿verdad? Entonces, no se les vaya a olvidar ya este día hacer la cuarta de esta semana, la tarea de esta semana. Y mañana pues cerramos las tareas de la siguiente. Así que, bien, seguimos. Le vamos a pedir a, we're going to ask to, one second. Okay, Kevin, can you help me to read the equations? Y le vamos a pedir a Claudia que nos dé las respuestas. Kevin hace la pregunta y Claudia da la respuesta por cada una. We can start. Okay. Thank you. Yo tengo una pregunta. En la primera, ¿cómo sería la pronunciación? Das. No, luego la última parte. Assistance. Okay. Does she ask for assistance? Yes, she does. No, she doesn't.
Does he drive the truck on weekends? Yes, he does. No, he doesn't. Does Elena make phone calls? Yes, she does. No, she doesn't. Does, ¿cómo sería la pronunciación ahí, teacher? Oh. Or. Y lo último. Policies. Policies. Okay, entonces sería, does our company check the policies? Yes, it does. No, it doesn't. Okay, perfect. So that was actually the way that we have been doing. Okay. Okay, and let's go with the next part. Vamos un poquito más acerca de estas reglas. ¿Cómo formamos para las terceras personas el DAS? Siempre por ley para las terceras personas. Okay, vamos a mostrar lo siguiente. We did a great job in this case. Dice, okay. Beginning to make the affirmative sentence equation. Notice that the letter S at the end of the verb in affirmative sentence, because it is in third person, disappear in the equation. We don't use do or does in equations that, let me see. We don't use do or does in questions that have the verb to be or modal verb can, must, might, should, etc. Example of does in questions. Does he like his shirt? Does he drive to work? Does she like hamburgers? Where does Maria live in Mexico? Notice, there can be other words before doing does such a questions word. Who, what, etc. Dice que, como la regla nos indica acá, dice que siempre que formamos una pregunta, siempre vamos a saber que el do y el does siempre van al inicio. Entonces, hablábamos que para preguntas en terceras personas, la S desaparece para las terceras personas. Por ejemplo, he goes to London, pero ya en pregunta ya desaparece, ya no lleva a nada. El verbo va en su forma normal. Por ejemplo, does he like his t-shirt. En este caso vemos que like, el verbo va en su forma normal. Ya si yo contestara en una forma larga, yo voy a decir yes, he does, he likes, ya en afirmativo le agrego la S. Does he drive to work? Vemos que drive no lleva nada porque el does sirve como auxiliar. Entonces ya no es necesario agregarle una S porque es pregunta. Does she like hamburgers? Where does Maria live in Mexico? ¿Dónde vive María en México? En esta pregunta ya lleva un WH question. Se le llama question words. Ya cuando nos hacen esta pregunta, ya por ley tenemos que dar una respuesta, ya no solo yes or not, sino que ya tenemos que dar una respuesta. Y más adelante veremos un tema donde ya vamos a incorporar el who, what, which, when, where. Ya vamos a utilizar las W equations y ya las preguntas ya no van a ser, oh, yes, I do. No, I don't. Yes, she does. Porque ya estas preguntas ya son directas. Ya me va a indicar a mí que tengo que dar una respuesta. Where does Maria live in Mexico? Well, she lives in Mexico DF. Entonces ya la respuesta ya tiene que ser un poquito más concreta. Pero este tema lo veremos más adelante. Very close. Okay, veamos unos ejemplos. I will ask to, let me see. Veronica, help me to read the sentences. Usted me va a ayudar a leer la pregunta y le vamos a pedir a, vamos a ver, a Rosy Meléndez que nos ayude con la respuesta. Usted hace la pregunta, Veronica, y Rosy Meléndez nos hace la respuesta. Nos da la respuesta. Hey, teacher. Thank you.
What does Jenny want for breakfast? She wants an orange, no sé cómo se pronuncia. Juice. La última. Orange juice. Orange juice. No, juice. Juice. Juice, yeah. She wants an orange juice. Does chicken usually fly? No. It doesn't fly. Why does your cat have 10 zippers? Because it is fashion. Does California have many beach? Beaches? Beaches. Yes, it has many beaches. Beaches. Does watching TV make kids violent? No, it does not make kid violent, no sé cómo es, violent. Violence. Violent. Violent. When does she normally come home from work? She comes normally at 10 o'clock. 10 p.m. Does Peter enter from the front door? Yes, he always enters from the front door. Who does he think he is? Oh, that's okay. That's right. Okay, entonces el objetivo es identificar el do y el does, ¿verdad? Entonces, en este caso hay preguntas cerradas y preguntas extensas. Por ejemplo, does chicken usually fly? No, it doesn't. Entonces, it doesn't. Y aquí ya nos da una respuesta, pero la respuesta podría ser corta. En este caso, does Peter enter from the door? From the front door? Yes, he does. Or no, he doesn't. Yes, she does. Or no, she doesn't. Does watching TV make kids violent? No, it doesn't. Y lo contestamos de una manera corta. When does she normally come home from work? She comes normally at 10 p.m. Entonces, la respuesta ya un poquito más amplia porque estamos usando una WH question, que sería when. Pero el objetivo es que podamos identificar cómo se estructura las preguntas en tercera persona y todas van con el does. Miren, does, 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 right? This is actually part of the exercises. Okay, let's go with the next one. Okay, look at this. Okay, look at this one. Create a question based on the answers. Vamos a crear una pregunta. We're going to create questions based on the answers, right? Does he fix the air conditioning? Vamos a ver. Vamos a responder de una manera. Quiero ver si lo puedo minimizar para poder escribirlo acá. Okay, it's here. A ver, ustedes me van a ayudar a poder contestarlo. Vamos a darle una respuesta. We're going to give an answer. We're going to give an answer. Just one moment. El objetivo es que ustedes me ayuden a contestar estas preguntas. Vamos a ver. Si yo digo, does he fix the air conditioning? ¿Cómo podríamos responder de una manera corta? Si es afirmativo. Yes, he does. ¿Y si es negativo? No, he doesn't. No, he doesn't, right? Okay, does she send many emails to customers? Yes, she does. Oh, no, she doesn't. Yeah, y esa es la pronunciación que necesitamos. No, she doesn't. Does she clean the second floor? Yes, she does. Oh no, she doesn't. Okay. No, she doesn't. And does Eric keep track on the sales? Does Eric keep the track on the sales?
Yes, he does. Negative? No, he doesn't. Ok, y así de sencillo hay las dos maneras para poder contestar. Es importante que nos enfoquemos en la pronunciación. No, he doesn't. No, she doesn't. Yes, she does. Yeah, yes, he does. Entonces, siempre tiene que sonar la forma de la pronunciación. Veo que lo están pronunciando muy bien. That's the good news. Ok, vamos con la última actividad, the last activity, y la vamos a hacer en parejas. We're going to work in pairs. It says, look at this. Ask questions to a partner about his or her daily routine. So write a paragraph describing what she or he does or doesn't do. En este caso, vamos a hacer un pequeño backup, que es como un pequeño repaso, es un review de lo que su compañero va a decir, pero esta vez la vamos a hacer en parejas. Y usted va a tomar nota de la información que su compañero le comente acerca de las daily routines. Igual va a ser vice versa. Como en este caso, ya ustedes ya socializaron con varios compañeros. Hoy se va a enfocar en un compañero en específico y su compañero le va a dar ideas de qué es lo que hace en su daily routine. Así que usted escribe un pequeño párrafo de lo que está su compañero comentando. Así que la idea es que pueda compartir information that is it's good about the daily routine. Así que this activity is a little bit... Teacher, yeah. Excuse me. Vamos a socializar lo que el compañero diga, haciendo las anotaciones de lo que él nos vaya diciendo, pero con separaciones como, digamos, si ella me dice que revisa esto, que elabora informes, que hace reportes, que recibe dinero y todo, pero para nosotros ya decírselo en párrafo le tenemos que ir poniendo como... ¿Cómo qué se le puede decir? Artículos, los puntos, puntos. Los En este caso, por cuestiones del tiempo, vamos a ir tomando nota de las ideas. Ah, ok. Entonces, por cuestiones del tiempo, el objetivo es que sí se cree un párrafo, pero por cuestiones de tiempo, ya nos quedan unos minutos, vamos a tomar las ideas y las vamos a anotar, vamos a anotarlas. Ok, teacher. You're right. Ok. So, this is what we had to do. So we're going to work right now in pairs. Let me see. We're going to make 9 groups. 9 groups. Vamos a formar 5, 6, 7, 8, 9 groups. Okay. Así que vamos a entrar ya a los breaker rooms. Y usted socializa con su compañero acerca de la información que hace y toma nota. Please take notes because if we have some minutes, we can socialize with our partners. This information. Si todavía nos queda tiempo, pues elegimos algunos que socialicen acá en la clase y comenten qué su compañero ha escrito. So that will depend on the time. So I will give you teacher. 7 minutes for this. Yes. Teacher. Hola. Don't forget, I am connect on to, how do you say? Two devices. Two devices. Yes, two devices. Yeah. Si ustedes ven a Catiel, ¿verdad? Ya está en dos devices. No tengan miedo de que de repente ven ahí, ¿verdad? Qué raro que ahí está. No hay, ahí está en una y en una. Así que we have it like that. Okay, let's do it. Donina, le mandé una invitación para que se una para que pueda aceptar la invitación, Donina. ¿Me escucha? Donina. Sí, teacher, la acepté, me salió room 9.
Vale, entonces creo que la voy a mandar al al 3, o sea, aquí me parece que está en el, ajá, me parece que está en el 3, qué raro. Mire, mire si está algo ahí que le aparece invitación. No, no ve algo que es una invitación. Porque, no, no me aparece, teacher. Ajá, porque, o sea, ahí está, quiero ver. Permítame, entonces ya sé qué voy a hacer. One minute. Hi, miss. Aquí estamos. Hola. Nadie más entra. Es que fíjese que la persona que está con usted, no sé, pero no me da acceso a poderla enviar acá. Creo que es cuestión de internet. Creo que es cuestión de internet porque le acabo de mandar una invitación. Y no, lo que vamos a hacer es que vamos, la voy a mandar con otro, con otra persona. Ok. All right. Thank you. One moment. Six. Okay, so there's nobody here. Wow, she doesn't allow me to. Why? Donina, me aparece a mí acá que tiene la invitación para que la acepte. No sé si no la puede visualizar acá. No, teacher, fíjese que no me aparece lo que es nada. Bien, entonces vamos a hacer algo. Quiero ver, este es number 9. Entonces vamos a pedirle a un chico que se una acá. Entonces vamos a pedirle que se venga al number 9. Okay. It's Kevin. Hi, Kevin. Hola, ¿qué pasó? Kevin, I'm sorry for bothering you, but we have here Donina that she doesn't have a partner. No, okay. Para que pueda trabajar con ella, it's okay? Okay, okay. Thank you, sí, Kevin. No problema, no problem. Thank you, Kevin. Okay, okay. Okay, Donina? Hola, Kevin. Buenas noches. Buenas noches. No sé si quieres que te pregunte o quieres que comience yo. Hazme la pregunta tú y luego te contesto. Ok, creo que la pregunta era what do you do routine. ¿Verdad? ¿Qué haces en tu rutina diaria? Esta es verdad. ¿Kevin? Sí, sí. ¿Ana? Sí. Okay. What do you do in your daily routine? I am is cancer races. By my remittances, with low and the findings, achieve other countries. ¿Me entendiste más o menos lo que yo hago? Lo primero no entendí. Cashier receipt. Permitime. Okay. Lo siento. Ah, sí, sí.
cash received, recibo efectivo. ¿Usted me pregunta o yo le pregunto? Okay. What do you do in your daily routine? My daily routine is review of correlative, bueno, review of correlative invoice and sales tax credits. Number two, preparation of sales back book. Number three, accounting for kiosk remittances. Number four, revision of goods X and goods C. Es Q-O-C-U-T-E-S, me dijo, goods. Sí, good, ajá, goods X and goods C. Ahora yo. What do you do in your daily routine? My daily routine. First, I get up early. At 8 o'clock, I prepare information to archive. I enter purchasing documents, answer emails. Hi, I'm sorry for interrupting. Maritza, Roxana, today we have the 10 minutes after the class. 10 minutes. Okay, teacher. Tenemos los 10 minutos al final de la clase. Thank you. Gracias, teacher. ¿Cuál es de la moto? Hola, teacher. Hello. Bye. Lo que yo hago is verify documents, make the inventories of all boxes or the boxes. I report errors. A veces send emails, credit note files, cancel invoices, all the documents. I print listing of orders, send email, share emails, mass. Okay, guys, well, time is over and we're going to, well, finish the class today. I'm going to pass the attendance list. And also, I just want to congratulate you because of the effort, the dedication and the practice for the class today. So I'm very happy for you guys. So let's pass the attendance list and we finish the class today. So we say Alberto Ismael Fuentes, Adriana Lisbeth Serna. Present, teacher. Okay, Ana Mercedes Amaya.
Present. Claudia Yesenia Palacios. Present, teacher. Donina Michelle Fuentes. Present, teacher. Edgar Gonzalo Chacón. Present, teacher. Okay, Erika Guadalupe Castro. Present, teacher. Helen Dionelli Barraza. Javier Alexis Flores. Javier Alexis Flores. Karina Elizabeth Hercules. Katiel Mayren Aguilar. Present. Kevin Vladimir Gutierrez. Present, teacher. Okay, Manuel Alberto Romero. Present. Maritza Noemi Ayala. Present. Maritza Roxana Portales. Present, teacher. Okay, Mauricio Orlando Carranza. Present, teacher. Okay, Mónica Lizeth Chicas. Present. Rosa Maritza Barrientos. Rosy Mabel Melendez. Present, teacher. Okay, Veronica Elizabeth Sorto. Present, teacher. Thank you so much. Bien, felicitarlos a todos. Realmente excelente. Ustedes han estado maravillosos en esta clase, la verdad. Buen trabajo, participación, motivación. Increíble. Yo sé que ustedes están cansados y pues sí, por su trabajo, pero lo que han hecho hoy es bastante importante para todos. Thank you, guys. See you tomorrow. Have a beautiful night, everybody. Good night, teacher. Good night, you teacher. Too. Thank you so much. Have a beautiful Good night. Night. See you tomorrow. Bye. Bye-bye. 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 Bien, entonces, este día, vamos a ver... Me quedo con Maritza Roxana. Bien, Maritza, vamos a esperar que salgan para que podamos compartir un poquito acerca de esta formación. Well, first of all, Maritza, congratulations because of the work done. Felicidades por su trabajo, realmente, pues es muy bueno. He visto su participación, siempre está temprano en clases, siempre está activa, participa, habla muchísimo de usted como estudiante, y es un reflejo del buen trabajo que está haciendo. Y cuando tenemos estudiantes así, el aprendizaje es evidencial y se nota de qué a distancia. Entonces, vamos muy bien por eso. Well, but before, I would like to ask you if you have any questions about one of the contents that we have studied previously. As, you know, as a feedback, maybe we can work with that. ¿Alguna pregunta sobre algún tema que pues haya tenido dificultades o que le gustaría reforzar? O si considera usted que pues por el momento va todo bien, usted me dice. Fíjese, teacher, de que siento de que voy bien, pero ahorita siento que llegué ya a bastantes dudas a entender con respecto a lo que vemos hoy. Por eso puede decir que he sentido un poco más complicado con respecto a las preguntas. Y para llegar a las respuestas con los compañeros. O sea, hubo una parte que sí ya dije, sí, hoy sí entendí, pero hubo un momento en que dije yo, es la cuestión de ver las preguntas, en hacer las preguntas. Eso siento yo, en hacer una pregunta. Sé que tiene que ir el verbo, la persona, el verbo y el complemento, pero como que... Que eso es lo que siento de que sienta ahorita difícil. Vaya, veamos algo. Vaya, formule la pregunta en español. ¿Cómo podríamos formular la pregunta? Y luego la formulamos en inglés. Usando tercera persona. Ah, tercera persona. Entonces, vaya, si yo le pido a usted que me escriba la oración, ¿trabaja ella en un banco? Tercera persona. ¿Trabaja ella en un banco? Does she work in the bank? In a bank. Ah, aquí lo puse yo. In a bank. Does she work in a bank? Yes, she... Entonces ya mi respuesta ahí sería yes, she works. Yes, she does. She works. Ah, no, vaya, esa es mi pregunta. Yo sí contesto, es que esas son para respuestas cortas, ¿verdad? Exactamente, respuestas cortas.
respuestas cortas. Ya cuando son respuestas, bueno, ahorita estamos viendo más que todo respuestas cortas, ¿verdad? Respuesta pero corta. Cuando mi otra pregunta era que como en este caso el auxiliar de perdón, cuando cambia acá, entonces aquí sería después mi respuesta, digamos en una larga se dice yes, she works, solo le agregar a la S al verbo. Ajá, recuerde la regla de las terceras personas, ¿verdad? En este caso sería yes, she works in a bank. Yes, she does, she works in a bank. Entonces acuérdense que ya en afirmativa, cuando yo hago una oración más larga, esto se llama short answer, porque solo es yes, she does o no, she doesn't. Cuando es una pregunta y la respuesta es un poquito prolongada, usted ya explica. Usted explica, yes, she works in a band. En este momento no estamos usando long answers, sino que nos enfocamos solamente en las short answers. Ya posteriormente iremos viendo ya oraciones con respuestas largas. Ok. Por eso vamos como paso a paso. Yeah. Por ejemplo, si yo le digo, habla el inglés. Habla el inglés. Sería does he walk hablar. In English? Hablar. Ah, de hablar es talk. Pongamos speak. Perdón. En inglés. En inglés. Misspelling. Ok, does he speak in English? Y la respuesta corta sería, si fuera negativa, no, sería... No, he doesn't. No, he doesn't. No, he doesn't. Uh-huh. Y si yo quisiera hacerla larga, ¿cómo sería? No. No, he doesn't speak in English. Ah, no. Ya no sería así, sino que siempre speak, ¿verdad? Siempre. Ese es mi error. Porque ella lo lleva entonces, ¿verdad? Ya. En este caso, como este prolongado todavía no lo hemos visto. Entonces, pero vamos paso a paso. Ahorita nos enfocamos en short answers. Sí, correcto. Pero igual correcto, la respuesta vale. Ya tenemos una idea que dice, no, he doesn't speak in English. Ajá, okay. He doesn't speak English. Aquí solamente le voy a quitar in. He doesn't speak English. Él no habla inglés. No, el inglés. ¿Y si me pone uno con it de alguna cosa? Por ejemplo, si yo tengo una computadora y yo quiero decir que si funciona la computadora, ¿cómo podría decir funciona? En este caso la palabra funciona es work, como de trabajo. Ah, work. Entonces, ¿cómo sería la pregunta? Oye, ¿y funciona? Does it work computer corporation? ¿O solo it work? No, computer ya no se ocuparía porque por eso usamos it. El it lo sustituye. Ajá. Does it work? ¿Funciona? Entonces en ese caso sería como que yo estoy señalando lo que estoy preguntando. Exactamente. Y una sola vez, ¿verdad? Exacto, porque si la dijera así nomás, la gente se queda, ¿y de qué estás hablando? ¿Va? Sino que tiene que saber de qué se trata. Yes. Por ejemplo, es como que usted, por ejemplo, tuviera un perro y el perro ladra. Entonces usted dice, hey, ¿y ladra? O sea, refiriéndose al perro. Entonces, does it... O sea, aquí la respuesta sería, yes. Does it yes, work? Does it work? Entonces sería, yes, it does. Yes, it does, right? Y funciona, sí, sí funciona, yes it does. Sí, sí funciona, ok. Ajá, y si es para mascotas sería does it bark, ladra. Yes, it does. Yes it does. Porque es tercera persona, objeto o animal, entonces vamos, does it bark. Fíjense, teacher, que yo siento que a mí me gusta participar porque me gusta que me corrija la pronunciación. Pero siento que cuando trabajamos en grupo, siento como que ahí perdemos esa parte porque no todos nos van a corregir la pronunciación, como todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Entonces,
el que es rápido en lo que está verificando en el celular, ¿cómo se dice? Ahí es donde nos dicen ellos, ah, se dice tal cosa, ¿verdad? Entonces, siento de que esa parte, siento yo que se me dificulta para una correcta pronunciación en los grupos. Uh-huh. Porque todos nos escuchamos y es raro que no va a decir, no se dice así, ¿verdad? Sí. Aunque hay bastantes buenos también. Yo he visto algunos que corrigen. Yo he visto varios en el grupo que son muy buenos. Y así se aprende también, la verdad. Se lo digo por experiencia, los trabajos en grupo son muy buenos. Permiten socializar y poder compartir ideas. Claro, acuérdese de que estamos en el módulo 1. Entonces es como que vamos dando los primeros pasos. Estoy seguro. Yo entiendo eso, teacher, pero, o sea, a veces como que siento de que esa parte, ¿verdad? Depende de la velocidad que tenga cada quien de buscar y lo que tenga de su sistema lo puede ayudarle a uno para decírselo. Exacto, pero ahí iremos aprendiendo, ya va a ver que sí. Y se lo digo porque fíjense que yo recuerdo, bueno, estamos a mediados. Yo recuerdo de que un grupo que tuve anteriormente, y se lo digo con mucha confianza, había un estudiante que le costaba bastante. Y ya en el módulo 2, o sea, un gran cambio, o sea, en el módulo 2 ya practicaba, ya entendía mucho más. Y eso es lo bonito de este curso, de que es bastante, o sea, sí es bastante retador por las horas cada día, pero por ser exigente en ese sentido, el aprendizaje es mucho más rápido, fíjense. Y eso me ha gustado bastante de esa estructura. Pero otra consulta, en el sentido de que para que uno pueda ir entendiendo qué es el consejo más que le puede dar usted a uno. Nosotros, por ejemplo, por mi trabajo, que es pesado y de vengo a la casa, preparo cena para mis hijos, dejar todo listo y luego estar en clase, hasta a veces ni tengo tiempo para revisar el dispositivo, ¿verdad?, que usted nos manda. Entonces siento que yo me voy atrasando en eso y que a la hora que entra a clase, como que allí quisiera tener listo todo para ya haber repasado yo eso. Sí. Entonces, algo que usted me pudiera dar un consejo o algo para poder ir avanzando o ir entendiendo de lo de la clase día a día, de lo que vamos viendo. Sí, bueno, yo creo que la ventaja que tenemos es de que como tenemos el manual de con el que trabajamos de INSAFOR, por ejemplo, usted puede ir revisando algunos temas porque ahí aparecen los temas y los ejercicios. Y tal vez en algún momento de su tiempo libre, porque si ahí va a requerir que usted pues, pueda disponer de un poco de tiempo, puede hacer un repaso, puede ver algunos videos, ya que hay en las social networks, en las redes, hay bastantes videos muy importantes, aplicaciones también que le pueden servir para poder reforzar esos contenidos. Yo creo que estas herramientas nos sirven bastante, los videos, también aplicaciones que nos puedan servir para trabajar en eso y el manual, ¿verdad? Usted va traduciendo, va viendo los ejercicios y los va tratando de hacer usted misma, ¿verdad? Y al final la idea es que podamos avanzar, así que eso sería algo bien importante que podríamos hacer. Está bien, gracias. Ok, bueno, le agradezco la verdad por este espacio y felicitarla también por su trabajo que ha sido muy bueno en este proceso. Muchas gracias, teacher. Thank you. Good night. You too. Thank you. Thank you.